Una muestra de que tampoco los programas hidráulicos se han detenido en medio de la pandemia. A nosotros, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, me gustaría, presidente, que nos hablara precisamente de cómo cerró esta etapa de enfrentamiento a la pandemia en el sistema hidráulico del país y cuáles son las prioridades, las principales acciones que acometerán para las tres fases de la recuperación. Bien, Randy, un saludo para todos los televidentes y radioyentes. Agradecer este espacio de la Mesa Redonda, que esta es la cuarta ocasión este año, que nos ha dado la posibilidad de poder darle información a nuestro pueblo de diferentes aspectos de recursos hidráulicos y a la vez rendir cuenta de nuestra gestión. Durante toda la pandemia, de los 37.513 trabajadores que tiene el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 25 fueron positivos y 157 estuvieron aislados y ya todos se encuentran listos para cumplir sus funciones en las tareas que a cada uno le compete. Como se pudo ver en el reportaje que se hacía, estamos extremando las medidas en esta etapa de forma tal que no se nos afecten los servicios porque de positivo un compañero y una brigada completa, un colectivo, tenga que salir de sus funciones. En las anteriores mesas redondas, nosotros recogimos todos los estados de opinión que salieron por la red y estamos trabajando, unos que hacían sugerencias, otros que se quejan, y en la última etapa también hay muchos compañeros que nos escriben directamente pidiéndonos solución a diferentes problemas y también planteando algunas nuevas soluciones que ellos consideran que se pueden aplicar en nuestro sector. Hay que decir que nosotros durante la pandemia hemos atendido distintas prioridades. La primera prioridad, la atención a los centros de aislamiento y los consejos populares que han pasado por cuarentena. La atención a la producción de medicamentos, muy importante no solo para la pandemia, sino para otro grupo de enfermedades y que la población reclama mucho. La atención a la producción de alimentos, una prioridad muy importante y hemos hecho un trabajo con el Ministerio de la Agricultura, con ACUBA, con la UAN, de forma tal que se le asegure el recurso agua para la producción de alimentos. La atención a la sequía, que fue un tema que debatimos el 28 de abril cuando vinimos aquí. La atención a la estabilidad de los servicios nuestros para garantizar la higiene personal, la higiene en los hogares y la higiene en los centros de trabajo, que es una de las mayores reclamaciones de la población. Y aprovechamos el tiempo en que las instalaciones hoteleras no estaban dando servicios para, de conjunto con el turismo y con Gaviota, poder hacer acciones que garanticen que ahora, cuando comience el turismo, estén asegurados los servicios en los principales polos. Para lograr cumplir con estas prioridades, las principales acciones desarrolladas por el Instituto fueron las siguientes: ajustar el plan de la economía, las inversiones y el mantenimiento que respalden las prioridades. O sea, como hubo que hacer una readecuación del plan de la economía, nosotros dirigimos los esfuerzos de conjunto con el Ministerio de Economía a estas prioridades. Organizar grupos de trabajo en composición reducida, integrada por las obras desvinculadas a las prioridades, visitando los lugares y las obras de interés. Establecer sistemas de información y chequeo por videoconferencia y reuniones conjuntas. Implementar el 100% de las medidas indicadas por las autoridades sanitarias del Ministerio de Trabajo, MITRAN, y otras relacionadas directamente con la pandemia. Y establecer un control estricto con los trabajadores más expuestos a riesgos para minimizar esos riesgos. Ya entrando en la fase, en la primera fase, supervisar el uso obligatorio del nasobuco para todas las actividades convocadas y ya en la segunda y tercera fase continuar la fiscalización del uso del nasobuco en teatros, salones de reuniones, así como en actividades productivas y de servicio público con impacto en diferentes comunidades y territorios. Es muy importante porque, como explicaba el ministro de la Construcción, se hace bastante molesto el nasobuco cuando están trabajando los constructores, pero realmente es muy necesario. Elaborar e implementar a partir de la estrategia de comunicación institucional aprobada un plan de acción comunicativo que permita promover y divulgar medidas post-COVID tanto al público interno como al público externo.
mantener y perfeccionar las medidas que han permitido priorizar el abasto de agua y el saneamiento en los hospitales y centros de aislamiento con un sistema de control diferenciado y de rigor. Esta en las tres etapas y lo vamos a continuar, y hoy mismo veíamos cómo esto también llevarlo e incrementarlo en los centros educacionales para que estén listos cuando comience el curso, tanto de la educación, de todos los tipos de educación. Fiscalizar las medidas higiénico en la prestación de servicios de alimentación a las brigadas constructoras del sistema empresarial que realizan su labor en terreno y en lugares de difícil acceso. Sistematizar el control de la temperatura a trabajadores y visitantes en la entrada de las entidades y remitir con inmediatez a centros de salud los que detecten con síntomas febriles y respiratorios. Y mantener la aplicación obligatoria de la desinfección de manos, superficies y pasos podálicos con las soluciones recomendadas por el MINSAP. Aplicar la desinfección de los equipos especializados que brindan servicios de agua y saneamiento. Esto es un elemento importante que tenemos que garantizarlo cuando inicien a trabajar y cuando terminen a trabajar todos los días. Fiscalizar que los trabajadores expuestos a condiciones de vulnerabilidad higiénica extremen las medidas sanitarias indicadas por las autoridades competentes. Ahora, en la primera fase, se mantiene eliminado por el momento el cobro de los servicios de agua, salvo los que puedan realizarse por vía electrónica, que en estos casos solo hoy tenemos condiciones en La Habana para ejecutar esto, y los que se ejecuten directamente por los lectores cobradores en el domicilio. Ya en la segunda y la tercera fase, reanudar el cobro en las oficinas comerciales, establecer plazos de pago para la deuda atrasada en los casos que así lo requieren y siempre dentro del año fiscal. Reactivar el programa de inspección en la actividad comercial y mantener las medidas de distanciamiento físico y el uso del nasobuco en las oficinas comerciales y de atención a la población, fomentando el uso de las plataformas virtuales para el pago de la factura, además de emitir recibir respuestas de quejas de los usuarios de los servicios públicos de agua por donde sea posible, y generalizar el comercio electrónico en el servicio de acueducto y alcantarillado. Actualmente solo es en La Habana, debemos en el mes de octubre ya tenerlo en Varadero, en noviembre y diciembre ya tenerlo en Guadalavaca y Holguín y Cayo Coco, y crear las condiciones para en el próximo año poderlo llevar a todas las entidades del país. Iniciar el perfeccionamiento de la modalidad laboral a distancia a partir del análisis y determinación de los cargos por su naturaleza y funciones, que pueden aplicarlo con efectividad y control de sus funciones, además de los ya seleccionados. Hay que decir que 15.777 trabajadores, 40,21 de los trabajadores van a trabajar a distancia en el instituto, de ellos 10.800 que son cobradores. Perfeccionar la determinación de competencias, obligaciones y atribuciones de los trabajadores en la modalidad laboral a distancia en un nuevo perfil laboral, con las especificaciones necesarias, las que deberán cumplir además con las normas de higiene previstas por la autoridad sanitaria en el nuevo escenario. Durante todas las etapas de recuperación o por tiempo acordado entre las partes, como modo de protección a los más vulnerables, se determina que 1.152 trabajadores con antecedentes de movilidad y 1.702 adultos mayores en riesgo se mantendrán en la modalidad de trabajo a distancia, cumpliendo con las condiciones recogidas en el suplemento contractual. Continuar el amparo a las 588 madres que se acogen a la garantía salarial del 60% por la suspensión de las actividades escolares, de ser factible puede incorporarse a la modalidad de trabajo a distancia. Se mantiene el servicio de transportación para los trabajadores en actividades imprescindibles, siempre cumpliendo con las medidas. Esas son las principales medidas que en el orden de las tres fases estamos tomando de acuerdo a las indicaciones que ha metido el gobierno centralmente y los organismos rectores de las diferentes medidas aplicadas en el país. Importante para todos.